Saludos, amigos de Somos Televisión para Centro Occidente y Atel Televisión para todo el país a través del canal 115 de DirecTV y las principales cableras de Venezuela. Usted tiene la palabra. José Israel González le saluda en nombre de todo nuestro gran equipo de producción y bueno, afinando detalles para lo que va a ser el operativo electoral, operativo por radio y televisión, por Somos TV, por Somos 93.5 FM y por Fiesta 92.1 FM, así como las alianzas estratégicas con Atel Televisión y con varias televisoras regionales del país, para llevar las incidencias de esta gran convocatoria a la cual estamos los venezolanos acostumbrados. No, antes estábamos acostumbrados a que nos convocaran. Hoy ya es una decisión que parte del soberano, que empuja estos procesos y que en la medida en que se garantice el proceso como tal, sea transparente, todos los actores políticos puedan corroborar los pasos que contempla este complejo proceso electoral que se va a realizar el 7 de octubre, eso reduce los niveles de abstención. Y está demostrado que para la presidencia de la República en los últimos tiempos, los venezolanos pues concurren con más entusiasmo, con mayor presencia en comparación con las elecciones a gobernador, alcaldes o a diputados. En todo caso, la mayoría de las encuestas, las encuestadoras de las empresas, ratifican el hecho que esta va a ser una elección con altísima participación. Y ahí el reto pues de cada comando de campaña, de cada candidato, de tratar de convencer a quienes todavía no han tomado una decisión para que compren su propuesta de gobierno. La conocida, la que lidera el presidente Chávez, que hasta ahora pues tiene la primera opción según las encuestas más importantes del país, y la que lidera la oposición, el candidato Enrique Capriles Radosky, que si bien es cierto, ha mostrado algunos destellos de lo que pudiera ser un problema de gobierno, todavía está en incógnita por un documento donde supuestamente queda plasmado lo que sería un gobierno de derecha que ya el destacado abogado constitucionalista Germán Escarrá lo ha revelado y ha hecho las críticas respectivas. Y hablando de crítica, el cine también tiene sus críticos, sus creadores, sus soñadores y quienes critican incluso lo que hasta ahora se ha hecho en el cine venezolano. Sin lugar a dudas, y esto lo vamos a conversar con Carlos Aspurua, uno de los cineastas más reconocidos de Venezuela y de este continente. Además es actor político porque es miembro de la Dirección Nacional del PPT, tiene una visión política del mundo y de Venezuela, pero también, por supuesto, ha demostrado lo que es capaz de hacer con el cine venezolano, con esas propuestas de películas muy reconocidas. Yo recuerdo mucho Disparen a Matar, Amaneció de Golpe, son muchas, ya las vamos a ir nombrando en el programa. El espectro radioeléctrico en Venezuela, sin lugar a dudas que en tiempos de Chávez se democratizó. Antes, Carlos, tantos productores, tantos soñadores que con las herramientas que tuvieran a la mano hacían interesantes producciones para televisión que quedaban en el anonimato, porque ¿por dónde lo iban a transmitir si el espectro radioeléctrico estaba secuestrado por 4 o 5 familias? Eso cambió. No solamente porque hay medios públicos, manos del Estado, sino que hay infinidad de televisoras regionales, televisoras comunitarias. Yo creo que hay la oportunidad de que eso se transmita. Ahora, en el cine no pasa así. En el cine se ha incrementado el financiamiento para grandes producciones, hay un estímulo al productor de cine, está la vía del cine, etcétera, pero la sala cinematográfica sigue siendo del sector privado. Entonces, ¿por dónde transmitir lo que ustedes hacen? Usted tiene la palabra, saludo. Wow. Primero que todo, un saludo afectivo con el pueblo de Lara, con los guaros, que entre otras cosas soñamos con crear un fondo regional de cinematografía que fue aprobado por el comandante Reyes, y ese sueño por las mezquindades y las miserias humanas no se dio. Pero en todo caso,
fue importante, la mechita está encendida, el piloto de la cocina está ahí encendido y ojalá que logremos crear ese fondo regional para que tengan posibilidades la gente joven de Lara de realizar cine, fondo regional de cine. Bueno, nada, tirates 400 bolas, las cuales, por supuesto, vamos a ver por dónde empiezo. Voy a empezar por el final. Aquí hay un gravísimo problema de control de las salas de cine por monopolios. Yo diría monopolios o oligopolios. ¿Entiendes? Cines Unidos y Cinex. Uh-huh. Y es grave porque las salas de cines populares, si bien había un intento de la Cinemateca Nacional de crear salas ligadas a la proyección independiente, cuando te digo independiente, plural, de una programación plural, diversa, que es importante el concepto, porque en la diversidad está la pluralidad y la pluralidad de la percepción del mundo en un medio tan poderoso como es el cine y lo audiovisual, estos monopolios oligopolios, fundamentalmente ubicados en los malls, en los centros comerciales, concentran cantidades de salas cinematográficas y no tenemos acceso a ellas. Y es grave, porque es ahí donde se concentra la mayoría de la población y la asistencia a las salas de cine. Y ahí no ha llegado al cine la revolución, ni hemos podido tener, acceso a eso. Mi planteamiento es muy concreto, y lo he dicho reiteradamente, con el tiempo veremos si podemos resolverlo. Una sala, por lo menos, en cada centro comercial, dedicada a la exhibición del cine, europeo, chino, árabe, plural, latinoamericano, por supuesto, independiente, americano, un cine extraordinario, el cine independiente americano. De manera que ahí tenemos una tremenda y extraordinaria... Hacia el ponte de frente acá, un poquito. Sí. Un poquito más. Yo pienso que estamos en vivo. Ajá, porque sé que tienes dificultad. Ya me vas a echar cuenta. Ya me vas a echar cuenta. La voy a patentar. Ahora, ¿por qué, Carlos? Ajá, espérate, ¿por dónde iba? Pero terminate la idea. No, si la vas a terminar, porque ¿por qué la revolución se tarda tanto en llegar en algunas cosas, en transformar algunas cosas? Por ejemplo, el tema del cine que está importante. Entonces, ¿por qué proponer crear una sala para chavistas, para que vean el cine latinoamericano y mundial, y otra sala para que vean el cine de Hollywood? No, en este caso es romper con el monopolio y oligopolio que control, fundamentalmente alimentado por el cine comercial americano, que bastante daño, y tenemos el ejemplo este en la transmisión, para que tú veas cómo se coyuga a la percepción del mundo y coyuga a crear mentalidades enfermas tremendamente patológicas, como fue el caso de la exhibición cuando... pasaron la película esta de exhibieron la película de Batman y el loco este que se identificó, se mimetizó con uno de los personajes de violencia, la carga de violencia y eso está muy claro. Tendríamos que ver los grandes teóricos del cine cuando plantean que el cine ha sido la herramienta por excelencia de penetración ideológica y de vendernos un modelo de vida absolutamente voraz en el consumo y ligado a la percepción de la vida desde el punto de vista capitalista y con un humanismo absolutamente relativo y tremendamente, excitante hacia el consumo y la violencia sobre todo. De manera que eso está ahí, pero no, hemos llegado, pero nos hemos mantenido y es importante destacar que en el momento de la constituyente, que había ese proceso de eliminar los centros autónomos, instituciones autónomas, que este país se llenó de instituciones autónomas porque era una manera fácil de hacerte tu parcelita de poder, bueno, ahí se peinaron cantidades de institutos autónomos. Y fíjate, el gobierno no eliminó el Centro Autónomo de Cinematografía, que es la expresión quizás más sentida de los cineastas, es decir, un logro extraordinario, gremial, que está establecido y se generó, se gestó en la Ley de Cinematografía Nacional. Pero sí lo representa a ustedes, ¿por qué? Claro. Porque cada vez que hablamos de SAGBEN, por ejemplo, los artistas y los músicos pegan el grito al cielo. No se sienten representados con SAGBEN. ¿Ustedes se sienten representados con...?
¿Cómo no? ¿Con ese ente? Yo creo que después no se eliminó en este gobierno, digamos en este proceso, no se eliminó el Centro Autónomo de Cinematografía. Fuimos a la reforma. Digamos, por ley se crea el Centro Autónomo de Cinematografía. Luego no se elimina el Centro Autónomo de Cinematografía y fuimos a la reforma de la ley. En la reforma de la ley creamos Fonprocine, que es un fondo por primera vez donde participa con alicuotas en el sector amplio del espectro del audiovisual y tenemos prácticamente una autonomía, que era uno también de nuestros anhelos, que no lo pudimos sacar en la ley está establecido el artículo 18 y en el momento de sacar el artículo 18 en el 92, sí, no pudimos, porque los sectores monopólicos del cine nos impidieron, y sobre todo con el apoyo de Acción Democrática y COPEI. Pero en este proceso, cuando cambia la correlación de fuerza y logramos tener mayoría y la fuerza política en el Congreso, sancionamos la ley de cine que crea el Centro Autónomo de Cinematografía. Logramos aguantar la reforma del Estado en cuanto a la eliminación de cantidades de centros autónomos, de instituciones autónomas, que se llenó todo el que quería Centro Autónomo de Perro Calientero, sin que esto sea ninguna ofensa para los perros calienteros. Saludos a ellos. Derecho. De acuerdo. Entonces, logramos en la reforma Fonprocine, como te dije, y eso nos dio autonomía desde el punto de vista económico. Vamos a hablar de esa autonomía que muchos critican. La vía del cine, que es una experiencia importante, y todas las experiencias que ha habido en Venezuela, cuando es el Estado el que financia, ¿no estaríamos hablando de un cine acrítico, un cine sin autonomía, un cine complaciente? Porque el Estado y el gobierno es quien está poniendo los reales. Eso no te ceja la posibilidad de que se respete y se mantenga la libertad del creador, del cineasta, y eso puede implicar crítica a la sociedad y al propio gobierno. Entonces, quien paga la factura, eso lo vamos a hablar después que identifiquemos, conversando con Carlos Apuro, cineasta reconocido en Venezuela y en el mundo, y además miembro de la Dirección Nacional del PPT, porque más adelante vamos a hablar del tema electoral, por supuesto.